Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Mario Kart Super Circuit. Volvemos a este videojuego de Game Boy Advance, la versión para la Game Boy Advance del Mario Kart. Y vamos con esta tercera entrega en la que vamos a jugar la Star Cup. Y la diosa Fortuna ha querido que en esta ocasión pues juguemos con Mario en lo que viene siendo en esa selección aleatoria que estamos haciendo de los personajes que vamos a manejar. Como siempre, tenemos cuatro circuitos en el que vamos, en los que vamos a participar, y como sabéis, pues simplemente vamos a hacer una competición por puntos dependiendo de las posiciones que escojamos. Aquí tenemos, salimos con Mario a todo tren. Y como siempre, pues nada, las mecánicas básicas de Mario Kart. Simplemente, pues nada, una competición entre todos los personajes del universo de Mario a tres vueltas. Y podemos ir cogiendo esas cajas con interrogación para ir consiguiendo diferentes power-ups que podemos utilizar contra el resto de competidores o a favor, dependiendo del tipo de ítem que sea. En esta ocasión pues tenemos los tres caparazones de tortugas colorados, que son los que podemos lanzar y que van teledirigidos, por contrario que los caparazones verdes, que van lanzados directamente rectos. Y estos los hemos ido reservando, y ahora pues hemos vuelto a coger otro ítem, que sería el champiñón, que nos pega un pequeño acelerón que aquí nos ha servido simplemente para estamparnos en la curva correspondiente. En este primer circuito, pues nada, tenemos la clásica pista de nieve, en la cual pues la nieve que tenemos en los laterales va a hacer que vayamos más lento, y hay que tener cuidado con estos charcos, como el que me voy a comer ahora, porque estos charcos nos llevan a hundirnos y a perder unos segundos preciosos, y de hecho pues van a hacer que no podamos conseguir alcanzar a Donkey Kong, que se encuentra ahí en primera posición. Ahora hemos conseguido la estrella. Uy, nos hemos acercado lo suficiente. Al final sí lo hemos podido alcanzar. A ver si lo mantenemos. Ahora tenemos la piel de plátano. La estrella, que además de acelerar, si chocamos contra otro contrincante, pues conseguimos que se detenga por unos ciertos instantes. Y aquí me acabo de comer el pingüino, encima me caigo aquí en el charco, y ahora que llevaba una cierta ventaja, pues Donkey Kong está dispuesto a aprovecharse de ello. Vamos a ver si en un último esfuerzo conseguimos adelantarlo. Aquí estamos mano a mano, y nada, me he comido la última curva, así que nos clasificamos en segunda posición, con Bowser en tercera. Ya sabéis que al final, al ser solo cuatro carreras, pues tenemos que tener vigilados sobre todo a los que tenemos más o menos cerca. 9, 6 y 3 puntos, más 1 para Luigi por haber quedado en cuarta posición. Y bueno, pues ya sabemos que tenemos que ir vigilando por un lado a Donkey Kong, que es el que va en primera posición en la clasificación general, y después a Bowser. Aquí estáis viendo que nos salimos en la siguiente carrera, en este circuito de Ribbon, del lazo. Pues nos estamos salimos en la misma posición donde quedamos en la carrera anterior. Aquí tenemos un circuito algo más sencillo, un tanto estrecho y con bastantes curvas, y donde el principal problema, a mi modo de ver, son esos paquetes de regalos que están colocados con muy mala leche, de tal manera que no podemos acortar tanto lo que nos gustaría las curvas por dentro, y tengo una cierta tendencia a comérmelo. De nuevo, Donkey Kong se vuelve a colocar en primera posición, nosotros andamos en segunda y con Bowser detrás acechando. Pues nada, de nuevo nos vamos a jugar las habichuelas entre nosotros. Ahora tenemos ahí Donkey en primera posición. Nosotros contamos ahora con el champiñón. Vamos a ver, lo utilizamos aquí para rectificar la curva que habíamos tomado demasiado abierta. Y vamos a ver qué nos toca ahora. Nos toca de nuevo otro champiñón que volveremos a utilizar para acelerar, porque además este circuito es bastante corto, y por tanto ya nos vamos a enfrentar a la última vuelta, nada más que lleguemos de nuevo a la línea de meta, y nos la vamos a jugar entre los tres al final. De momento seguimos más o menos con las posiciones de la primera carrera. Me acabo de comer esta esquina, estupendo. Aquí tenemos a Donkey
a Donkey Kong, y yo tengo el caparazón rojo que lo utilizo y he conseguido que Donkey Kong se quede en tercera posición. Bowser pasa a ser el primero, pero ahora si quedáramos así, con Bowser primero, nosotros segundo y Donkey Kong tercero, pues tendríamos una situación bastante empatada en lo que viene siendo la clasificación general. Vamos a ver si conseguimos colocarnos en primera posición en este último tramo. Se nos acaba de colocar primero Bowser. Vamos a ver si conseguimos acertarle con los caparazones verdes. Pues nada, no ha habido manera. Así que quedamos segundo, pero como Donkey Kong encima ha quedado cuarto, pues la clasificación se ha cambiado totalmente. Así que vamos a ver cómo queda la clasificación. Y con los resultados conseguidos, pues Mario Bowser, pues estamos empates con Donkey Kong con 10 puntos. Es decir, empate a 12 y ahora Donkey Kong a 10. Pasamos a la siguiente pista, que en esta ocasión pues nos encontramos en el desierto con las pirámides al fondo, emulando a Egipto. Y nos encontramos con una pista con similares características a las de la pista de nieve. Es decir, vamos a tener la zona de los bordes, que se va a volver mucho más lento el kart si pasamos por allí. Y lo que vienen siendo el problema que nos suponían antes los charcos, ahora lo tenemos con las arenas movedizas. La ventaja principal es que estas arenas movedizas se encuentran más en los bordes, más que por medio de la pista. Por tanto, digamos que si nos mantenemos en la pista no debería haber demasiado problema. Pero lo malo está que es que está puesta en algunos sitios, que cada vez que coges una curva un poco más acelerada o más abierta de la cuenta, te comes la zona de arena movediza correspondiente. De nuevo tenemos unas pistas bastante rápidas, que se hacen en unos 45-48 segundos. Y de nuevo pues tenemos aquí que el liderazgo se vuelve a definir. Me vuelvo a comer otra arena movediza y el liderazgo se vuelve a decidir entre Donkey, Bowser, Luigi y Mario, teniendo en cuenta que Luigi pues está totalmente fuera de competición, está a bastante distancia, pero nos viene bastante bien porque si se coloca por delante de alguno de nuestros principales rivales nos puede hacer un colchón de puntos entre medio. De momento la estamos liando bastante, las cosas como son. Por suerte, al ir casi todo el rato cuarto, porque me estoy comiendo todas las piedras por el camino, estoy teniendo unos ítem bastante favorable. Ahora nos hemos colocado en primera posición. Vamos a ver qué ítem nos toca. El caparazón verde. Aquí vamos manteniendo medianamente bien. Pero me vuelvo a comer estas arenas movedizas. Me vuelvo a colocar en cuarta posición. Aquí con Luigi molestando. Aquí vuelvo a intentar apurar y me vuelvo a comer las arenas movedizas. Por suerte tenía el champiñón para pegar un pequeño acelerón. Y vamos a ver si por lo menos quedamos segundo para mantener más o menos la distancia y jugárnosla en el último de los circuitos. Bowser se encuentra en primera posición. Eso no nos conviene del todo. Nada, he intentado cortar, pero no ha sido suficiente. Puesto que estaba empatado a puntos con nosotros, así que ahora mismo se va a poner en cabeza de clasificación al conseguir otros 9 puntos y se quedan en 21 y nosotros nos quedamos con 18. Por tanto, vamos a pasar a la última pista, la del castillo de Bowser, encima juega en casa. Y en esta ocasión pues vamos a tener que quedar por delante de Bowser y además vamos a tener que quedar primeros. Principalmente intentar primero si Bowser queda segundo para conseguir empatar y luego a saber cómo se hace el desempate. Como siempre, las fases de los castillos de Bowser, los obstáculos suelen ser los mismos, las piedras estas que se van elevando y que caen, pero en esta ocasión no están colocadas con demasiada mala leche, o sea que más o menos no se pueden esquivar bien. Y luego tenemos las zonas en las que podemos caernos en la lava. Por suerte, en todas estas zonas de la pista azul esto no va a ocurrir, y eso es más bien en las zonas de rejilla, que si nos colamos, como pasa aquí, pues nos iremos por la lava. Las posiciones que tienen ahora nuestros contrincantes no nos convienen demasiado, puesto que está Bowser primero y Donkey segundo, con Luigi atrás cuarto. O sea que si sigue Bowser segundo, vamos a tener que seguir apretando para quedar primero. Y como digo, siempre que quede Bowser segundo, pues empataríamos a punto. Ojo, que aquí ha pasado algo raro.
Bowser se ha tenido que caer o hacer alguna cosa rara porque se había, que, había caído a quinta posición, había aparecido ahí Toad por un momento. Y ahora tenemos a Donkey Kong en primera posición, nosotros segundos y Bowser tercero. Ahora mismo la diferencia de puntos no sería lo suficientemente grande si quedamos segundo y Bowser tercero, pero si quedamos primero, Donkey Kong segundo y Bowser tercero, pues ya sí conseguiríamos la diferencia suficiente para ni siquiera empatar, sino ganar directamente y entonces no tener que hacer culubraciones sobre el tipo de desempate que van a hacer. Así que lo importante ahora es que mantengamos la primera posición y se están peleando mucho atrás. Tenemos mucha diferencia, como estáis viendo en el mapa de abajo a la derecha, así que hay que no liarla. Es decir, hay que no hacer lo que acabo de hacer, pero por suerte tenía suficiente ventaja. Y a su vez Donkey tiene bastante ventaja sobre Bowser, así que si llegamos en primera posición, que va a ser que sí, pues ya está hecho. Nos ha costado esta copa estar, esta copa estrella más de la cuenta, pero finalmente en la última carrera hemos conseguido remontar y ponernos en primera posición. 27 puntos para Mario por 24 de Bowser y 19 de Donkey Kong. Luego Luigi ha conseguido 6, siendo los 4 únicos personajes que han conseguido puntuar. Pues nada, vamos a pasar a lo que es la entrega de premios, la consecución de esta Copa Star. Y poco más que decir, yo como siempre me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego! We'll be right back.